Me parece un top interesante por esto, ¿no? Es que es una forma de medirlo. Ya no está, hablamos de ventas, ya no hablamos de votos, de gente, que al final el que más campaña hace es el que... No, 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 disc jockeys poniendo temas. ¿Cuántos disc jockeys han puesto este tema? Si lo ponen muchos, ese tema es bueno. O sea, es que no hay duda, ¿no? Propicias días, ¿qué tal? Esta es una postura como muy seria, ¿no? Muy formal de... Sentémonos, tenemos que hablar, ¿no? Os voy a hablar del que para mí es el mejor top o el más representativo, el que mejor pinta y dibuja lo que ha sido un año, ¿no? ¿Cuáles son los mejores tracks? Muchos tops que hay por ahí, los más vendidos, los más no sé qué. Esto a veces está un poco inflado con ventas ficticias, cosas como un poco... que hace que sea un poco parcial. Yo me atrevo a decir, el mejor tema del año tiene que ser el tema que más disc jockeys han puesto, que más disc jockeys han apoyado. Quizá por eso os traigo los tops y ya dejo de enrollarme en esta introducción, que nos trae la página 1001tracklist.com, que alguno dirá, ¿esto qué es? Pues es una web, es una, yo diría que es una herramienta para los, bueno, disc jockeys y no disc jockeys, para conocer tracks en los sets de los disc jockeys. Es decir, si de repente vosotros escucháis o veis en un vídeo en YouTube o donde sea de Armin van Buuren, por ejemplo, y decís, ¿qué canción más buena? ¿De quién será esta canción? ¿Cuál será? Lo intentáis con Shazam y no lo conseguís, podéis acudir a esta lista porque seguramente, sobre todo con estos disc jockeys más top, estará ese tracklist. Alguien se ha preocupado, una comunidad bastante grande y muy conocedora de la música electrónica, se habrá molestado de ir poniendo todos los tracks de ese setlist con el tiempo en el que lo ponen. Es decir, yo quiero la canción del minuto 42:10, pues ahí tenéis el tiempo. Tenéis enlaces también al tema SoundCloud en YouTube, a comprarlo. Es impresionante, ¿no? Podéis ver también ese tema, qué otros disc jockeys lo están poniendo. Es brutal, es muy, muy, muy interesante. 1001tracklist.com. Se aceptan donaciones, 1001tracklist, ¿eh? Bueno, pues esta página nos ha ofrecido, como os decía, los tracks y los sets que más gente ha apoyado del mundo fan y los tracks que más gente o más disc jockeys han apoyado desde el sector profesional, que esto es lo importante, ¿no? Es decir, estamos midiendo la popularidad de los tracks, pero también el mérito que tiene el track o la calidad, ¿no? Porque al final los disc jockeys, la gente que está metida en la industria, cuando deciden poner un tema es porque es bueno, porque tiene calidad. Así yo creo que es una muy buena manera de medirlo. Ojo, para que veáis medir un poco la grandeza de esta página web, 36.000 sets se han subido durante el año 2018. 36.000, ¿eh? De diferentes disc jockeys. Esto es brutal. Otro datito interesante, aunque vamos a ir ahora a lo bueno, al bacalao, a lo magro, a lo rico. Luego los estilos. ¿Cuáles son los estilos que más se han pinchado por los diferentes disc jockeys? Pues aquí lo veis. House, sobre todo, 18,4%. Progressive House, 16,1%. Trance, ya lo estáis viendo, electro, tech house, deep house, techno, trap y electrónica, ¿no? Al final. Antes de ir a los temas, vamos a ver los tracklists que más gente ha buscado para ver qué ha puesto, qué no ha puesto este disc jockey. Lo separan en dos, uno que haría un poco más referencia al EDM, ¿no? La música más comercial, y otro a los géneros un poquito más underground. En el EDM arrasa Hardwell, ya lo veis, el más buscado ha sido su set en el Ultra, después Marshmallow, sería el segundo más buscado del año. Otra vez Hardwell aparece en la tercera posición, el más buscado en su set de Tomorrowland en esta ocasión. Y un poquito después, pues ya lo veis, Swedish House Mafia, Tiesto, Armin van Buuren, todos ellos en el Ultra. Arrasa Hardwell. Pues tiene muchos seguidores, esto es una buena manera de medirlo. Por cierto que también en cuanto a los radio shows, el más buscado es Hardwell, con su podcast Hardwell On Air. Por detrás andaría Tiesto con su podcast Club Life. Y en tercera posición Armin van Buuren con su State of Trance. Y si hay un nombre que destaca entre todos los demás en el EDM, pues hay un nombre que destaca también sobre todos los demás en el underground, y él es Solomun. Fijaos que los cuatro primeros puestos son sets de Solomun del año 2018. Ya por detrás andaría Black Coffee. Diplo, que alguno pensará, ¿qué hace Diplo aquí en el underground? Y es que este set que hizo en una azotea ahí en Londres, pues bueno, pues esos sonidos un poquito más, sí, underground, ¿no? Mucho sonido brasileño, un set bastante diferente y raro. Nos dan otro top que es también muy interesante, que esto es lo que os decía yo, los tracks que ha buscado o que ha querido escuchar la gente que utiliza esta página. Es decir, dentro de la página, cuántas veces se ha hecho clic en cada una de las canciones. Y no coincide exactamente con las canciones que más han puesto los disc jockeys. Ahí lo tenéis, Gamer, con su tema de Drop, que es el más veces abierto, ¿no? O sea, cuántas veces una persona le ha dado a escuchar ese tema para verlo, 7.000 veces casi, seguido del archiconocido ya Losing It de Fisher, y en tercera posición Whistle de 4D y Tease. Bueno, pues datos bastante importantes e interesantes, porque si mucha gente anda buscando esto, algo significa, ¿no? Okay.
Ahora sí, señoras y señores, vamos al top de cada uno de los géneros. Nos lo han separado en 14 géneros diferentes y os voy a poner el top 3 de cada uno de ellos. Os voy a dejar justo un enlace para que podáis, aquí en la descripción del vídeo, hacer clic y visitar todo el top enorme que es y que dan muchísima información. Y después de cada uno de los géneros vamos a dar el top general, total y absoluto de cuál ha sido la canción que más disc jockeys han pinchado durante 2018. ¿Habrá sorpresa o no? Bueno, ya veremos. De momento ha habido sorpresa en el más cliqueado, ¿no? O el que más gente ha visto dentro de la página web. Estoy seguro que no mucha gente apostaría que iba a ser ese, ¿no? Pues venga, vamos a empezar con los géneros. Os voy a poner, como os decía, el top 3 de cada uno y vamos a estar escuchando el número 1 de cada uno de ellos. Y ahora mismo vuelvo y os cuento cuál ha sido el top global. Bueno, en algunos géneros ha habido sorpresita, ¿eh? A mí yo por lo menos me ha sorprendido alguno. Vamos ahora sí con el top global. Nos dan 200 temas, los 200 temas más apoyados por los disc jockeys en sus sesiones. Como os digo, tenéis debajo justo un enlace para que veáis los 200. Yo os voy a mostrar los 10 primeros y vamos a escuchar los 3 primeros, ¿vale? No os voy a poner un poquito de cada porque con cada tema que estoy poniendo, aunque sean pocos segundos, me estoy jugando el copyright aquí, que me bloquean el vídeo, que me echan de YouTube, que me quitan la casa. Está el tema de YouTube últimamente fatal, fatal. Pues nada, aquí veis los 10 primeros: Ilios y Barrientos, Sonderling y Don Diablo, DJ Snake, bueno, nombres muy conocidos, Calvin Harris con Dua Lipa, Steph Da Campo, David Guetta con Martin Garrix, con Brooks, Valentino Khan, y ahora ya sí, aquí vienen nombres ya, cosa seria, que estar aquí en el top 3 no es nada fácil. Fijaos, hay disc jockeys que han tenido que apoyar estos tracks y ponerlos en sus sesiones a lo largo de todo el año, diferentes disc jockeys. Esto tiene muchísimo valor, En el puesto número 3, Fatboy Slim, con su clasicazo Right Here, Right Now, el remix de Camel Fat, un tema que hemos puesto todos, y es que es impresionante el tema, el original ya, pues fíjate, remezclado por Camel Fat, casi nada. En el puesto número 2, la señorita Aura, o Aura, que se pronunciaría en inglés, conjunto con Camel Fat, qué raro, los amigos de Camel Fat aquí también. Puesto número 2, con Panic Room, otro tema que ha reventado este año. Y en el número 1, yo creo que no hay sorpresa, nadie esperaba otra cosa, yo creo, el tema que más gente ha puesto y que ha roto fronteras incluso entre géneros, el tema de Fisher, Losing It. Este tema que lo han puesto, yo lo avisaba, esto creo antes de verano, porque lo estaba la gente, los disc jockeys poniendo, pero de forma masiva, disc jockeys de EDM, disc jockeys de techno, techno, igual no, pero gente más underground, muchos disc jockeys, casi todos apoyando este tema, porque la verdad es que es un tema que entra muy bien con casi cualquier género, ¿no? Puede llegar a entrar de manera bastante, bueno, que pega, ¿no? Así que este es el puesto número 1. Me parece un top interesante por esto, ¿no? Es que es una forma de medirlo. Ya no hablamos de ventas, ya no hablamos de votos, de gente, que al final el que más campaña hace es el que... No. Disc jockeys poniendo temas. ¿Cuántos disc jockeys han puesto este tema? Si lo ponen muchos, ese tema es bueno. O sea, es que no hay duda, ¿no? Pues nada, señores, un beso. Hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós. Propicios días tengan ustedes. Adiós.